De inmediato escuchamos a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Que brinda la defensa pública mediante identificación biométrica de las personas sometidas a procesos judiciales. 3. El fortalecimiento de los procesos de formación a través de sistemas informáticos actualizados. Apoyar e implementar sistemas electrónicos de gestión judicial, como ser el expediente judicial electrónico y los registros judiciales de antecedentes penales, deudores alimentarios morosos, peritos, intérpretes, traductores, entre otros. 5. Certificar la identidad de nuestros funcionarios y empleados y sujetos procesales. No cabe duda que la identificación plena, confiable, resulta fundamental para todo proceso judicial. Y al igual que en las distintas gestiones, registros y procesamiento de la información dentro del Poder Judicial, y con este convenio buscamos garantizar la eficiencia de nuestros procesos, tanto jurisdiccionales como administrativos a nivel nacional. El éxito de este acuerdo ciertamente requerirá del compromiso de ambas instituciones, así como de la viabilidad y el óptimo funcionamiento tanto de las herramientas informáticas, la consulta que se han implementado e implementarán en ocasión de este convenio, como también la operatividad de nuestros sistemas digitales, los que deberán verificarse y mantenerse por las respectivas dependencias tecnológicas, haciendo especial énfasis en el manejo de toda esta información, sea responsable y debidamente resguardada, siendo destinado exclusivamente para los fines establecidos por la ley, siguiendo los lineamientos y formalidades exigibles en acatamiento del mandato delegado a nosotros por nuestros constituyentes y el pueblo hondureño. Reiteramos que el Poder Judicial dará respaldo a toda iniciativa que contribuya al constante mejoramiento de nuestro sistema de justicia. Y la cooperación interinstitucional tiene primacía en este respecto. Confiamos que este importante acuerdo favorezca grandemente estas aspiraciones y propósitos. Y agradecemos la oportunidad de trabajar conjuntamente con el Registro Nacional de las Personas, que nos unimos para consolidar esta alianza de cooperación y de convergencia institucional que apoyará nuestro emprendimiento hacia el fortalecimiento del Estado de Derecho para bien de nuestra ciudadanía. Finalmente, en nombre del Poder Judicial, quisiera agradecer la labor de quienes han colaborado para la puesta en marcha de esta importante iniciativa. Y confiamos que con su aplicación contribuiremos a eficientar nuestra operatividad en el cumplimiento de nuestros respectivos mandatos constitucionales. Que Dios les bendiga y que cuide siempre de nuestra querida Honduras. Gracias a todos. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Lizeth Obando, donde se acaba de firmar hace unos minutos el convenio con el Registro Nacional de las Personas sobre el intercambio de información a través de consultas
del servicio web, donde van a verificar y ampliación de la información relativa a las personas inscritas en el Registro Nacional de las Personas y el fortalecimiento de las labores personal judicial por medio del sistema de información, donde en este momento puedo observar de que ya se está firmando este importante convenio entre la Corte Suprema de Justicia y el Registro Nacional de las Personas. Vamos.